para los que no me conocen, mi nombre es Antonia y soy la dueña del Instagram Rory Study. Por medio de mi Instagram me estuvieron pidiendo mucho un tour por mi escritorio, así que esto, aquí está, se los preparé con mucho cariño. Lo primero que vamos a ver van a ser mis cajoneras. Esta es mi primera cajonera y es la que más utilizo, donde más guardo cosas y donde la que siempre está más desordenada porque es donde siempre llego y tiro. Ven, aquí está una cosita que llegué y tiré, post-it, una libretita, también mi estuche que ahora está vacío porque no estoy yendo a la universidad, estoy de vacaciones, así que no tiene nada. Una cédula de identidad guardada, mía, muy antigua. Espejito. Mi libretita donde anoto cositas. Un estuche que no les voy a mostrar que tiene adentro porque son unos premios para la seguidora activa de mi Instagram. Aquí, como pueden ver, es donde guardo mis stickers, que los ocupo para mi bullet journal o para cualquier tipo de organización que tenga. La mayoría son de Chica Percebe. Estos que estoy mostrando ahí son de Chica Percebe, entre otros varios que colecciono. Estos son de My Store Santiago y varios más. Estas son unas flashcards que me regaló en papelate y son muy bonitas, a mí me gustan porque son de color blanco. Estas son mis acuarelas, son las que ocupo para hacer lettering y donde las pongo. Ya en mi segundo cajón tenía una tarjeta de cumpleaños de mi novio, mi estuche más grande, que es el que ocupo cuando tengo que llevar demasiadas cosas, pero ahora está inutilizado. Unos sobrecitos pequeños que ocupo para llevar lápices individuales para que no se me arruinen. Otro estuche que ocupo cuando tengo que llevar poquitas cosas y unos lápices de lettering que tengo para mis talleres de lettering. Porque bueno, siempre hace falta. Y estas rosaditas que ven aquí son unas cintas doble contacto que compré en el Totus. Estos son mis corchetes y por acá tengo un timbre rotativo que compré en Casa Ideas, pero que la verdad no lo he ocupado casi nada. Yo creo que se lo voy a regalar a alguna persona que le dé una mejor utilidad. En esta parte del escritorio también guardo los paquetitos donde vienen muchos de mis lápices, porque mi escritorio siempre lo estoy reorganizando, entonces algunas veces saco las cosas de los paquetitos, las vuelvo a poner, entonces para mí son necesarios. Ya este es mi último cajón y el que menos abro. Al principio tengo mi notebook, que ya no lo ocupo tanto, lo ocupa más mi hermana porque estoy de vacaciones. Unas libretitas que tampoco ocupo tanto. Tarjetitas, flashcards, pero como son amarillitas no las ocupo. No me gustan mucho. Este es un cuaderno que me dieron el año que ingresé a la universidad, así que lo tengo guardado como por cariño a esa fecha.
Esta cosita venía con el estuche, es para añadirle más compartimentos, pero la verdad es que yo no lo ocupo, prefiero que se quede así con un gran fondo. Estos en sobrecito me los dieron en mi trabajo porque son de tamaño oficio y yo no tenía nada tamaño oficio. Uno lo tengo vacío porque, bueno, no tengo muchas cosas tamaño oficio, así todo es carta. Y en este tengo mis plantillas para practicar caligrafía, para poder mejorar mi letra. Ven, tiene bastante hoja, es donde yo practico para poder mejorar mi letra, ya que antes era bastante fea y con esto me ha ayudado mucho. Ya después vienen mis manuales de años anteriores, o sea, libros que me he tenido que leer por semestre y que no he querido botarlos, ya que tienen info que pienso que puedo utilizar más adelante. Esta es una carpetita ya más reciente, que es donde estoy guardando mis apuntes del semestre que ya pasó y mis pruebas del semestre que ya pasó. Como pueden ver, aquí en la parte de atrás tengo mis pruebas del semestre pasado, o por lo menos las que yo considero que eran más importantes. Ahí tengo un trabajo de procesal guardado y entre otras cositas. Lo más importante es que en la primera parte tengo guardados mis apuntes del primer semestre, mis resúmenes y todo lo que yo considere que podía ser importante. Obviamente hay cosas que voto, cosas que reciclo, pero sí cosas de procesal o civil que yo siento que me podrían servir, las guardo. Ya mi última carpeta, esta no tiene nada interesante, son textos gordos que me tuve que leer y que creo que me pueden servir más adelante y los guardé aquí. En la parte de abajo y el fondo de mi escritorio guardo una mesita para laptop, una cosita para el celular y mi humidificador. Este es el sector que más ocupo para guardar cosas. En esta parte de acá abajo va mi silla, entonces siempre tengo aquí cosas que voy guardando directamente cuando estoy trabajando en el escritorio. Básicamente tengo mis cuadernos, donde voy dejando guías, en sí casi todo con lo que voy trabajando lo voy tirando aquí. Ahora está ordenado porque ya ordené casi todo lo del semestre, pero generalmente tiro y tiro cosas aquí adentro. Ahora lo tengo ordenado, pero básicamente es donde guardo mis cuadernos. Que ahora ya casi no le quedan hojas porque ya las guardé todas. Mi apunte del semestre pasado, en este cuadernito que me ocupé, ya casi no le quedan hojas. Tengo que rellenarlo ya que son la mayoría de discos. Este también fue mi cuaderno del semestre y también ya está casi vacío. Ya lo saqué todo. Y eso básicamente también donde guardo todas mis carpetas, donde siempre estoy dejando mis pruebas, mis guías, mis lecturas. Esta que ven aquí es una carpetita de acordeón. Es la que más utilizo, ya que así puedo separar mis temas por, ya sea por ramo o por semestre, o las cosas que tengo pendientes, las que no, y así. Entonces esta es como la que más lleno. Pero también tengo otras carpetitas que son estas para sostener las hojas, que la ocupo para estar en la cama para que no se me caigan las lecturas mientras leo ahí. Y esta para viajar, ya que yo vivo a 2 horas de la universidad, entonces para poder irme leyendo puedo apoyar ahí y las cosas no se van a arrugar porque tiene tapita. Ya pasando a la parte de encima de mi escritorio, tengo este banderín hermoso de Amai Studio que lo uso para decorar. Es una de mis tiendas de decoración y de calcetines favorita, me encanta. Tengo los códigos que no ocupo tanto porque los que más ocupo los tengo en Santiago, ya que me ocupan mucho peso en la mochila. El libro que casi siempre estoy leyendo lo dejo aquí porque pues no me caen todos mis libros, así que el que no he terminado de leer lo dejo aquí. Y este es de la Red Femenina contra la Violencia hacia la Mujer. Este es un planner semanal que nunca ocupé, lo ocupa mi hermana, entonces lo tengo aquí, pero yo creo que voy a tener que sacarlo del escritorio porque casi no lo ocupo. Es el Totus. Una velita
aromatizante de vainilla que compré en Falabella hace mucho tiempo y me gusta decorar con ella. Aquí está mi organizador de acrílico, algo que ustedes siempre me preguntan dónde lo compré y no lo recuerdo porque lo compré en un bazar de papelería de Empapélate. Entonces había muchas tiendas y no recuerdo cuál fue la tienda en donde lo compré. Pero yo lo he visto en otros lados, así que yo creo que lo pueden encontrar. En esta parte tengo mis posit, un pendrive que nunca tengo aquí, es de mi pololo, esto no debería estar aquí. pero eso, tengo varios posit, los que más ocupo, los más brillantes y cosas así, para tenerlos a la mano cuando los quiero ocupar. Banderillas, en el sector de arriba tengo todos mis lápices negros o azules, que bueno, la mayoría son negros, que son con los que básicamente escribo, con los que tomo apuntes, para tenerlos más fácil a la mano. Estos son unos perritos que compré en tienda Toys, me gusta ponerlos para decorar, son muy kawaii. Aquí ya tengo algunos pinceles varios, algunos brush pen, los pinceles con los que hago acuarelas, un pincel con depósito de agua, entre varias cositas más. Estos son las Jelly Roll blancas, son las plumas con las que le hago brillito a las letras y las compré en librería Luces. En la primera cajonera es donde guardo algunas reglas. Estas son de las reglas de tipo flexible porque yo arruino todo, todo se me rompe. Algunos posit tipo banderita, destacadores chinitos, destacadores midliners que no ocupo tanto y demás. En el segundo cajón tengo estabilos que son los que están más gastados, que son los que llevo más a la universidad. Una lápiz flauta que me regalaron. También tengo las Stabilo Mini, son las plumas fineliner. En el último cajón, que es donde tengo el despelote, donde llego y tiro, tengo un Watchy Sample. También tengo algunos lapicitos brush pen que están más gastados, que no son muy buena calidad y que no ocupo tanto, pero que sí sirven para pintar, entonces eso es la punta en la que está gastada. Este es un destacador Friction borrable que se me acabó, pero lo guardé porque me lo quiero volver a comprar y no quería olvidar cómo era. Estas sí son unas marcadores, son unos marcadores que me gustan mucho, son unos Faber-Castell doble punta. Ahora vamos con mi segundo organizador. Este cuadradito lo compré en el Homie y lo vendían como organizador de lentes. En el primer cajoncito es donde guardo todos mis plumones para lettering, los más gorditos, que no me caen en un organizador normal como en el que les mostré anteriormente. En fin, tengo los Ecoline, los Molotov, bueno, y todos mis destacadores, mis plumones favoritos para hacer lettering, plumones punta pincel. En el segundo cajón tengo casi todas mis plumas de gel, al final tengo algunos destacadores que no ocupo mucho, porque son colores que no me gustan tanto. Mis plumas de gel, la mayoría son de la marca Sarasa, Zebra, Sarasa Clip. También tengo algunos Muji, algunos que son, bueno, diferentes marcas, pero casi todos son plumones, plumitas de tinta gel. Cajón, ya tengo algunos lápices más variados y mis destacadores de colorcitos que me ocupo. Estos son plumones permanentes, fineliners negros,
destacadores que no ocupo demasiado y así. Y acá tengo mis plumas, tiralíneas y demás de colorcitos. Estas son las Peppermint Flare, creo. Y tengo mis lápices Brush Pen Koi de la marca Sakura. Son unos de mis brush pen favoritos porque son súper económicos y la punta es súper linda, los colores son súper lindos. Lo malo es que la punta se desgasta muy rápido, pero aún así me gustan. En la parte de encima de mi organizador tengo mis tintas Ecoline. Son unos botecitos de tinta que no sé cuánto cuestan, fueron unos regalos de mi pololo y de otra amiga compañera Studygram. Este es una tinta para hacer caligrafía, un EOS porque a mí siempre se me parten los labios. Estas de aquí son unas argollitas para juntar las flashcards para que queden todas unidas. Son rosaditas y me encantan, son muy lindas. Otra cinta doble contacto para tenerla más a la mano. Otro mini organizador que me regaló mi mami. En la parte de encima tengo clips y cositas para sostener hojas. En la segunda parte tengo banderitas y post-it pequeñitos, que son los que más ocupo en realidad, no ocupo post-it grandes. Y algunos washi tapes pequeñitos. Aquí tengo otras plumas Stabilo. Estos son marcadores fineliner, tirolíneas de colores. Algunos Monami, no tengo muchos, creo que tengo como dos, los probé y la verdad es que no me gustaron mucho. También tengo las Jelly Roll, son de colores hermosos, son de mis plumitas favoritas, ya que son de gel y dejan mucha tinta. A mí me gustan las plumas gruesas. Una plumita china que me regaló mi pololo de conejito, porque me encantan los conejitos. También tengo las plumas My Liner Brush Pen. Esta es la cosita con la que hago caligrafía, se le pone las plumillas. Y una tijerita de Bolívar Papelería que me encanta porque es muy transportable, muy útil. En este sector tengo más washi tapes. Estas son de la marca Recollection, que vienen así en forma de tubito. Colores dorados, plomos, rosados, que son de mis colores favoritos. Estas las compré en la librería nacional, estaban con descuento, me acuerdo. Creo que aún las tienen con descuento. También de color negrito, rosadito y así. Abajito viene este taquito de notitas. En este sector de acá tengo otro botecito con lápices. La mayoría son los marcadores Crayola Super Tips. La verdad es que a mí no me gustan mucho, entonces no he querido ampliar mi colección. Estas sí son mis actualmente lápices de gel favoritos. Son hermosas, son unas plumas de gel que dejan un acabado en 3D como si fuera relieve. Cuando tú la pasas, aguantas unos minutitos más y se secan y queda hermoso. Estos son unos marcadores de página, un collar que tengo aquí de adorno y un clip gigante. En el sector de acá tengo mis midliners que los organizo por color. Tengo los 5 packs, son mis plumones favoritos. Acá tengo los Friction, se los compré a Studio with Toto, que lo vendió por un grupo de amigas que tenemos. Y son unos marcadores borrables, el envase es muy bonito y me encanta tenerlo ahí en el escritorio. También tengo un mini ventilador, este es por este sistema que se conecta al computador, USB. Un perrito que me regaló mi pololo, un recuerdo de cuando viajamos en las vacaciones pasadas. Esta es mi lámpara, la verdad es que me gusta harto porque es súper potente y se puede poner de diferentes formas. Es súper útil y su luz es súper, súper, súper potente. De verdad que yo a veces apago la luz y si dejo la lámpara sola, creo que la lámpara alumbra más que la luz de mi propia pieza. Esta es la sillita que tengo en mi escritorio. Es de puerina, pero yo casi siempre la tengo con una mantita.
Como pueden ver, mi escritorio aún no está terminado y no voy a dar el número de la persona que se lo mandé a hacer porque nunca me lo terminó. Entonces, sería una responsabilidad mía. Bueno, eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y síganme en mi Instagram, RoriStudy, que es donde más estoy subiendo material.